La verdad que tendría que haber sido de que no saliera más. Uno quedó con la prisión domiciliaria y el otro con 16. Igual, los dos con la misma condena, con la diferencia que uno en su casa. El otro quedó en la cárcel. Pero la vida de una persona, de cualquier persona, no solo de mi hermano, no vale 16 años. Y no es justo en la forma en que lo mataron. No es justo que uno esté pasando su último tiempo en su casa, mientras que a mi hermano no le dieron ni siquiera el último respiro, no le dieron oportunidad de nada. Bueno, ¿y qué otras variables del caso tenían que haber sido tenido en cuenta a tu juicio o a juicio de la familia? Y me parece que no tuvieron en cuenta que estas personas así, no va a ser hoy, no va a ser mañana, pero algún día van a volver a hacer lo mismo. Porque son así, no tienen sangre, no le corre sangre. ¿Qué sensación te deja más allá del hecho del juicio en sí? ¿Te deja un sinsabor con la justicia? No, yo estoy conforme con los 16 años, estoy conforme. Pasa que lo que me duele es que ellos van a pasar 16 años preso, mientras que mi hermano está muerto, ¿entendés? Su familia tendría que dar gracia de que por lo menos le va a llevar mercadería a la cárcel y no le va a llevar una flor al cementerio, como yo lo hago. ¿Qué recuerdos te deja tu hermano? Muchos, muchos y lindos. ¿Momentos compartidos? Sí, muchísimo. En realidad no, nos criamos juntos, muchísimos.